Y mucha atención. Un joven transgénero fue asesinado en Tuluá. El hecho se presentó en cercanías al corregimiento de Tres Esquinas. El hecho ha causado consternación entre la comunidad LGTBI del municipio. La víctima alcanzó a ser remitida a un centro asistencial de la Villa de Céspedes, donde perdió la vida tras la gravedad de las heridas. El occiso fue identificado como John Edinson Girón, de 23 años, a quien conocían como Carla. Sí, es una situación lamentable que se presenta aquí en el municipio de Tuluá, donde se presenta un homicidio de una mujer transgénero, la cual iba ingresando al municipio de Tuluá por el sector de Tres Esquinas. De acuerdo a la información que tenemos, la están esperando en ese punto, donde llegan y le disparan. De acuerdo a esta información, es remitida rápidamente al Hospital San Francisco, donde recibe los primeros auxilios y la atención, pero lamentablemente fallece. De acuerdo a esto, ya con Policía Judicial estamos haciendo un trabajo metodológico y con la Fiscalía, donde ya tenemos una información importante sobre este caso. También se logró recoger una información por parte de unas personas que estaban en el lugar y tenemos ya individualizada la motocicleta en la cual apareció dentro de este hecho. El crimen ha generado conmoción en la comunidad LGBTI, ya que en menos de un mes han ocurrido 6 muertes violentas de integrantes de la misma en el departamento.